Thank you.
Después tocamos esta pieza con estos pequeñísimos instrumentos de percusión, escrita para tambuco por el miembro de tambuco Raúl Tudón, y la pieza lleva como título Estructura rítmica del viento, número uno. Es una pieza que además incorpora sonidos electrónicos y tiene un gran, una gran importancia en la parte improvisada de la pieza. Vamos a seguir ahora con una obra del compositor mexicano Javier Álvarez, también para cuatro marimbas. Originalmente le escribió un cuarteto de cuerdas y después escuchó y le dio una gran bienvenida a la versión para cuarteto de marimbas, inspirada en una estación de metro en la Ciudad de México. El metro incansablemente lleva y trae como 5 millones de personas diarias en la Ciudad de México, y una de las estaciones importantes donde confluyen dos líneas se llama Metro Chabacano, como el título de la pieza que vamos a tocar a continuación. Muchas gracias.
Muchas gracias. Sin duda la diversidad de instrumentos de percusión, la diversidad en los materiales de construcción, en las técnicas de ejecución y en la forma de todos estos instrumentos, hay una gran riqueza y una gran variedad de lenguajes y una gran variedad de posibilidades técnicas y expresivas. A esto se le suma también la gran posibilidad que existe de hacer percusión con objetos poco imaginados, y sobre todo en el contexto de una sala de conciertos. Esta es una pieza que nos escribió recientemente el compositor y gran pianista de jazz mexicano Héctor Infanzón, y él decidió utilizar el cuerpo como instrumento de percusión. Cuando nosotros estamos haciendo ejercicio, o estamos jugando, o trabajando, y nos caemos, o nos golpeamos, nos sale en alguna parte del cuerpo lo que coloquialmente en México llamamos un moretón. Y uno va al doctor y le dice, ¿tiene usted un hematoma? O, bueno, esta pieza, a través de estudiarla mucho tiempo, genera ese mismo resultado. Entonces, el compositor decidió escribir esta sinfonía para los hematomas, o como él la tituló, Hematofonía, de Héctor Infanzón. Muchas gracias.
lingua. Ricritica, turba seno, limbara, cole, milo, melo, la. Y coloro a la secara, camurubicumba. Thank you.
mi moro. Yeah!
Mira. Iniciamos esta segunda parte con una pieza que, por alguna circunstancia de nuestra parte, no apareció en el programa que ustedes tienen. La pieza se titula Stone Song, Stone Dance, canto de la piedra y danza de la piedra, escrita para tambuco por el compositor británico Paul Barker. Vamos a interpretar ahora una pieza también relativamente reciente, escrita por la compositora mexicana María Granillo. Esta pieza lleva como título Orgánica, y la pieza está inspirada precisamente en los procesos orgánicos. Ustedes van a poder darse cuenta cómo se multiplican las diferentes células, en este caso células melódicas y rítmicas, hasta componer entre todos una especie de organismo viviente. Para cuatro marimbas de María Granillo, Orgánica. Gracias. Thank you.
proseguir con el programa de esta noche, ahora con una pieza que nos ha escrito el compositor español y valenciano, muy colega y amigo de algunos de los percusionistas que nos visitan también en esta semana. La pieza está compuesta para el mismo grupo de tambores, dos tom-toms, dos congas, dos bongos y dos bloques de madera, o wood blocks. La pieza lleva como título Estudio Geométrico número 1 del compositor español José Luis Castillo. Gracias.
Muchas gracias. Vamos a... Siempre el resto de mis compañeros de Tambuco me hace burla en este momento, porque cuando terminamos de tocar esta pieza, yo hablo con ustedes así. Muchas gracias. Pero no, no me dejaré. Vamos a cerrar esta noche con una pieza para estos cuatro instrumentos, cajones. La historia del cajón es muy curiosa porque, naciendo en Perú, siendo el instrumento central rítmico de la música, del género, del festejo, es un instrumento que viajó. Viajó y encontró una nueva patria, le creció la patria, digamos, porque llegó al sur de España y fue adoptado de forma tan natural y se enriqueció muchísimo el uso, la fabricación de este instrumento al llegar a tierras flamencas, tierras andaluzas. Y vamos a tocar ahora un poco de cajón en el género popular jerezano de las bulerías. Las bulerías son un género que gusta mucho de los intérpretes y los bailadores para improvisar. Entonces vamos a tocar Tambuco por bulerías en un arreglo de Miguel González. Pero antes de eso quiero hacer un profundo agradecimiento a, primero que nada, al colega y amigo Bismarck Fernández por su gran invitación y por la gran iniciativa que ha tenido de juntar a grandes colegas músicos. Bismarck, no te veo, pero muchísimas gracias por todo. A la par de Bismarck, quiero también agradecer por todo el apoyo. Organizar un concierto de percusiones con todos estos instrumentos que ven no es una labor nada fácil, y quiero agradecer también al ensamble de percusiones de Costa Rica, de la UNED. Muchas gracias, compañeros, amigos, por todo el apoyo que nos han brindado y que nos ha hecho sentir estos días realmente en casa. Muchas gracias.